Buenas tardes, mi gente. Bienvenido a otro episodio de Boxeo Argarete. Bueno, mi gente, pues eh, acaban de reportar. La cosa se está poniendo bien caliente, mi gente. Bien caliente con esta situación de Canelo Álvarez y su oponente para mayo 2. Pues el reportero Dan Rafael de ESPN reportó que Cayun eh, Smith y el equipo de Cayun Smith y el promotor Eddie Hearns. Um, rechazaron una oferta de parte de Oscar de la Hoya y el equipo de Canelo Álvarez para pelear en mayo 2 por el título de Caio Smith cuando le preguntaron a Oscar sobre esto Oscar pues dijo que sí que fue verdad que rechazaron la oferta y fue una oferta que él dio que él dice que se le ofreció tres o cuatro veces más de lo que Caion Smith ha ganado en toda su carrera. Este, obviamente, pues Oscar como siempre no dice la cantidad que se le ofreció, pero sí comentó que es bastante estúpido de parte de Smith en rechazar una oferta este para pelear con Canelo Álvarez, ya que Caion Smith en varias ocasiones ha dicho que quiere pelear con los mejores boxeadores. So, si tú quieres pelear con los mejores, ¿por qué uh, rechazas la oferta? Dice Oscar de la Hoya. So, cuando le preguntan a Eddie Hearns sobre esto, Eddie Hearns contestó que sí, es verdad, que ellos sí rechazaron la oferta. Y él contesta contestan diciendo que su peleador, Cayun Smith, es un campeón de la eje de la, campeón número uno en las 168 libras. Está en visto. Ha defendido su título ya dos veces. Y tiene pues, un buen following allá en el UK. Pues básicamente lo que quiso decir ahí Eddie Hearns es Que sí, que ellos rechazaron la primera oferta. Y porque estamos, eh, la oferta no estaba buena. Porque ellos, él sigue y dice que nosotros sí tenemos mucho interés. En pelear con Canelo Álvarez, pero por la oferta, una oferta correcta y una, una oferta justa. So, Eddie Hearns en esa parte, pues, dice, um, quiso más o menos quiso decir pues, que la oferta, que en, en su opinión, no es una oferta buena. Ya ustedes saben, pues que el promotor eh, Eddie Hearns es bien conocido en el boxeo por sobrepagar a sus boxeadores y darle este, números. Bien alto, y especialmente ya que el Estado Unido con The Zone. Ustedes saben del contrato de Canelo de 365 millones, de <coughs> Triple G de 100 millones. Y por ahí sigue la lista. Lo último que se reportó fue cuando Eddie Hearns le, le dio reportado 7 millones a Mikey García para pelear con Vargas. So, lo que se está, básicamente, Eddie Hearns es diciendo es que, mira, este es uno de mis peleadores y yo acostumbro pagarle bien a mis peleadores. sea, so, si ustedes quieren pelear con él, le van a tener que pagar bien. Bueno. Eh, Oscar, pues, sigue, le, le siguen preguntando si, pues, van a, si las negociaciones se han acabado. Um, por parte de Oscar, pues, en realidad no, no dijo que no, que no, o sea, no dijo que, dijo que están, este, todavía, chequeando la situación pero que Canelo Álvarez tiene muchas muchas opciones que no va ahora mismo mencionar nombres en las opciones que él tiene ya que pues cada vez que él menciona nombres los boxeadores que él menciona tienden a pues querer pedir mucho más dinero de lo que se merecen so hay que ver lo que pasa con esto yo no sé si esto tiene que ver con la relación de Oscar de la Hoya y Canelo últimamente, ya que no hay muy buena comunicación. Tampoco sé si es parte de Canelo o parte de Oscar. Cuál es el que está aguantando el billete. So nunca se sabe, ya que pues, Canelo también tiene mucho control en su carrera. Y Oscar también tiene tú sabes, un decir en su carrera. So, no se sabe quién es el que está aguantándose o quién es el que está haciendo estas malas ofertas. Pero sí se sabe que de parte de Oscar. Y, y Canelo no es la primera vez que les rechazan una oferta. Ya ustedes saben que Coloff les rechazó la primera oferta. Uh, hubo también, pues, eh, otros rechazos, um, también supuestamente de Charlo. Um, también hubo otros rechazos de otros anteriormente. También este, ha, ha habido, pues, mucha controversia ahora mismo pues entre Oscar y, y Canelo. So, no se sabe en verdad quién es el que, no que está haciendo las cosas aquí mal. So, vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía lo que, lo que yo puedo decir es que más tiempo pasa, peor es para Canelo porque menos tiempo para promover la pelea y menos tiempo pues, para él este, saber con quién va a pelear, para por ponerse listo, para ponerse a hacer plan de pelea y eso. So, yo solo sé que, que tienen que tratar de encontrar un oponente lo más pronto posible y nombrar ya un oponente lo, un, lo más pronto posible. Bueno, mi gente, déjenme saber lo que ustedes opinan. Como siempre, se le agradece un montón su atención. Sigan apoyando los videos, sigan dándole like, sigan compartiéndolo y sigan suscribiéndose. Y como siempre, mi gente, peace.